Valver Huerta estaría a solo detalles de dejar Toluca para volver a Universidad Católica. Esto se debe a que las negociaciones con Universidad Católica, club desde el cual llegó a los Diablos Rojos, han avanzado al punto de que restarían solo detalles para que el defensa central regrese a su país. De acuerdo a distintos reportes, entre ellos el del periodista Luis Rodríguez, quien se encarga de cubrir la actualidad del conjunto escarlata, Toluca cedería al futbolista de 30 años al club cruzado por un año y con cláusula de compra obligatoria. Vale destacar que según Transfer Market, la ficha del futbolista está valuada en 2.80 millones de euros. Vale destacar que Huerta comenzó el año siendo el capitán del conjunto choricero. Sin embargo, una lesión meniscal en la rodilla izquierda sufrida en febrero pasado lo marginó de las canchas y apenas le permitió jugar 7 partidos del reciente clausura 2024. En caso de que se confirmara esta transferencia, el jugador nacido en Melipilla volvería a vestir la playera de un club en el cual se consagró tricampeón del fútbol chileno entre el 2019 y 2021, además de obtener 3 ediciones de la Supercopa de aquel país. Desde su llegada a Toluca en febrero de 2022, Huerta vistió el jersey escarlata en 82 oportunidades. En total anotó 6 goles, brindó 3 asistencias, fue amonestado 8 veces y jamás vio la tarjeta roja. Por otro lado, León podría ser el destino del uruguayo Leo Fernández. El futbolista uruguayo Leo Fernández termina su préstamo con el Peñarol este verano, por lo que deberá regresar a los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, la directiva escarlata no lo quiere ver ni pintado, por lo cual buscan encontrarle acomodo, ya sea en Liga MX o en Sudamérica. Fernández ha tenido buenas actuaciones con el club uruguayo y planean extender su préstamo. Sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo, Leo podría estar regresando al fútbol mexicano, aunque no precisamente con el Toluca, ya que hay un equipo de la Liga MX interesado. De acuerdo con Alex Ramírez, este equipo se trata del Club León, quien estaría interesado en los servicios del atacante charrúa, que se pueden desempeñar por detrás del delantero o a un costado, siendo de gran ayuda para Renato Paiva, que tendría que buscar alternativas para que no afecte tanto la baja de Viñas. Hace unas horas, varios aficionados se dieron cuenta de que el jugador solamente dejó 2 imágenes portando la camiseta del Peñarol, e incluso en su perfil quitó que era jugador de la institución, por lo que varios consideran que se avecina una despedida por parte de Fernández. Por último, los Diablos regresaron a los entrenamientos después de quedar eliminados por las Chivas Rayadas del Guadalajara en los cuartos de final de la Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca, que son comandados por el técnico portugués Renato Paiva, regresaron a la actividad de cara al inicio del torneo, donde buscarán terminar con más de una década sin títulos. Los Diablos ya piensan en el segundo semestre de 2024. Los jugadores reportaron en las instalaciones de Metepec para la primera práctica, rumbo a la apertura 2024. Este martes realizarán pruebas médicas con el fin de garantizar que todos se encuentren en excelente forma física. Este lunes, los jugadores que forman parte del equipo mexiquense multicampeón en el fútbol mexicano, aunque no en los últimos 14 años, reportaron en las instalaciones de Metepec para el inicio de la pretemporada, rumbo a la apertura 2024. El camino de los escarlatas para encarar la segunda mitad del 2024 arrancó con una práctica que incluyó gimnasio y trabajo en cancha, en la que destacó ya la presencia del portugués Rui Tavares, quien con experiencia en clubes de Portugal, Ecuador, Brasil, México y Qatar, entre otros, se integra al cuerpo técnico del primer equipo como entrenador de porteros. La práctica estuvo marcada por la buena actitud de los jugadores escarlatas, quienes tienen toda la disposición para el arranque de este nuevo ciclo competitivo. Será este martes cuando los jugadores se presenten a las instalaciones de Medicina del Deporte en la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar las pruebas médicas y físicas correspondientes al arranque de la pretemporada. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima!